órtesis de miembro inferior, ¿vale? Para la corrección en un pie, en este caso, con tendencia a una pronación, supinación, un varo, un valgo, ¿vale? Porque tiene poca estabilidad en el tobillo. Paciente además que puede tender a andar de puntera, excepción de extensión de rodillas, ¿vale? Y andar de puntera sobre los dedos. En este caso es un AFO, tipo DAFO, modelo 3,5, ¿vale? Consta con soporte en la pantorrilla, estructura la parte posterior de la pierna, con además un refuerzo con un nervio. Empeine además envolviendo con envoltura, moviendo empeine. Lleva un almohadillado interior para proteger esa presión sobre el empeine. Longitud nuevamente del DAFO, que tiene además también en la base hecho más mayormente un estabilizador, que lo normal es hacerlo dentro de un calzado, que ya tiene su suela, pero si los ponemos en un VIP, en VIP de estación, que no tenga esa inestabilidad por la concavidad del talón. La longitud del DAFO siempre se entiende, se cuenta que hay que dejar por lo menos, más en niños infantil, patente temprana, 1 cm desde el margen hasta el dedo más largo, ¿vale? Y nada, con sus dos cintitas, aparte de la del posterior, con una almohadilla también incluido, tanto en pantorrilla como en el interior del DAFO, en la zona de los maleolos, ¿vale? Cinchas para que es normal que tengamos que fijar al paciente y cerrar, ¿vale? Para correcciones y mantener el pie a 90 grados.